Amigos televidentes, estamos en el Yankee Stadium, el juego número 3, un partido esperado por todos los fanáticos de los Yankees y también por los fanáticos de Boston, en un partido donde el dominicano Luis Severino estará en la loma de los sustos por el equipo de los Rayados del Bronx, Eovaldi estará lanzando por el equipo de Boston. A continuación, estaremos dialogando durante 30 minutos con nuestros colegas de la Crónica Deportiva Dominicana. No le cambien, que cuando regresemos, todo el contenido será de su agrado. Estamos muy seguros de eso. Hola, ¿qué tal, mis dilectos amigos? Bienvenidos sean todos a su plataforma deportiva a través de la magia de la televisión. Nos encontramos en la previa del partido número 3, Boston Yankees. Un invitado especial, un cronista reconocido en todo lo que se llama Nueva Inglaterra y también parte del este de los Estados Unidos, Pepén Junior, o Junior Pepén. Bienvenido a Plataforma Deportiva. Bueno, para mí es un honor estar en tu programa. Qué chévere compartir contigo. Eres un seguidor aférreo de los Medias Rojas de Boston, siempre porque vives en Boston y cubre todos los partidos de Boston. Queremos hablar un poquito contigo sobre esta serie que se vislumbra como una preserie mundial. No, definitivamente, para nadie es un secreto que la rivalidad Yankee-Boston es lo más grande que existe en el béisbol, y realmente son dos equipos que han ganado más de 100 partidos, una serie bastante difícil, una serie que todo el mundo está esperando, mucha rivalidad sobre todo, pero también son dos equipos de los más completos que tienen las grandes ligas, y es por eso que estamos viendo, óyeme, qué reñida está la serie. Tremenda salida, hay que felicitar el trabajo del maestro del bullpen, De la Loma de los Sustos, perdón, Chris Sale. Lució espectacular, habían interrogantes antes del juego, que si tenía molestia, pero demostró que es uno de los mejores lanzadores izquierdos de la última década. No, definitivamente, y sobre todo le dio el alivio que necesita los fanáticos de Boston, porque en septiembre no había participado, y realmente todo el mundo se preguntaba, ¿estará saludable o no? Pero gracias a Dios que pudo hacer lo propio, pudo lanzar por lo menos 5 entradas y ayudar al equipo a por lo menos sostener, aguantar al equipo de los Yankees de Nueva York, que a la postre, bueno, resultó en una victoria. Pero no menos cierto también es el trabajo espectacular que hizo el oriental Masahiro Tanaka en el partido número 2. Pudo frenar esa artillería de los Medias Rojas de Boston, que no es un secreto para nadie, no respeta lanzadores. No, definitivamente, hay que decirlo así, bastante crédito también a Masahiro Tanaka, pero también el crédito del día, yo se lo hubiese dado el partido número 2 a Gary Sánchez. Gary Sánchez ha pasado por la peor temporada en su historia, y eso llevándonos atrás en lo que es en las ligas menores. Y Gary, que no ha estado muy bien, pero lo hizo bastante, súper bien en el último partido, 2 cuadrangulares y los 2 sacando de paso al equipo de Boston. No, de verdad, Gary Sánchez lució espectacular, enhorabuena, porque Giancarlo Stanton se ha dormido el monstruo y aparece este muchacho que todos ya habían olvidado. Muchas críticas en el plano defensivo, en el plano ofensivo, antes de conectar los 2 cuadrangulares, prácticamente una placa de diputado, como dicen en el Acor Popular, 186 de promedio. Conectó un cuadrangular que jamás en mi vida había visto yo en el Fenway Park, cayó en la bomba de gasolina. No, definitivamente, y este muchacho tiene un gran talento, hay que decirlo así, ¿oíste? Este muchacho tiene gran talento y hay que tomarlo en cuenta para los venideros partidos, porque puede ser la diferencia. Eso es correcto. Hoy, en este partido número 3, vamos a hablar rápidamente antes de pasar con otro Pepén, Junior Pepén, que se encuentra en el círculo de espera, otro colega que estará conversando con nosotros sobre su punto de vista en este partido número 3. Guerra de nervios, temperatura un poquito nublado, pero no hay lluvia, es simplemente una nube gigante, al parecer, que está pasando, solo Dios sabe. Pero aquí los nervios en este partido, que puede ser la clave para llevarse la serie. Hoy los Yankees salen con su as, Luis Severino, pero no menos bueno es Porcello, un hombre ganador de Cy Young. No, y Eovaldi. Eovaldi en el día de hoy. Cambiaron a Porcello porque el dirigente Alex Cora lo movió para el partido número 4, como tú recordarás. Porcello estuvo relevando en el primer partido. Eovaldi ha dominado bastante al equipo de los Yankees en esta temporada y quiso mejor adelantar, porque la serie 1-1, el partido de hoy es sumamente bien importante para ambas escuadras. El que gane el partido de hoy tiene mucho chance de conquistar lo que es esta serie, y es por eso que Boston va con todo. Se cambió a Porcello por el caso de Eovaldi, y lógicamente el equipo de los Yankees va con su mejor lanzador, Luis Severino, a pesar de lo que muchos digan, pero Luis Severino es un lanzador bastante difícil, un lanzador que tiene un staff que uno podría decir, caramba, óyeme, por poco se lleva hasta el sayón.
Eso es correcto. Siguiendo hablando de los comentarios buenos, hay que felicitar sobremanera al dirigente Cora. Excelente los cambios, y lo vemos hasta ahora, hasta el último momento. Guarda por celo para enfrentarse al hombre que ya está en la postrimería de su carrera, Sisi Sabathia, buscando que si pierde este partido, empata la serie y regresa a la casa con Criseo. Me gusta la estrategia de este hombre. No, y hay que darle bastante crédito. Dirigiendo por primera vez en un equipo de las Grandes Ligas, ha sabido compenetrar muy bien con los jugadores, le ha dado la confianza, lo más importante. Eso no se veía nunca, que un dirigente latino le diera la confianza a sus jugadores. Y uno se siente bien porque ellos mismos, al darle la confianza, se han dado cuenta de que tienen que dar el máximo en cada partido. Alex Cora es un jugador más. Lógicamente, imprime el respeto, pero las puertas de sus oficinas, esa es la clave de todo esto, siempre están abiertas. Los jugadores me han dicho, me han comentado, Junior, anteriormente cuando uno visitaba lo que es la oficina del manager, era para bajarme o qué sé yo, o algo malo iba a pasar con nosotros, pero ahora es diferente. Qué bueno que le han dado la oportunidad y él se está ganando el respeto de todos los amantes del béisbol, no solamente los fanáticos de Boston, los que son de otros equipos también respetan este trabajo encomiable, atinado del puertorriqueño latino, nuestro Cora. Bueno, gracias por tu tiempo, vamos a seguir hablando con los conocedores de la materia como tú, excelente tu participación como siempre, bien atinado, y es un placer para Plataforma Deportiva y Canal América tenerte siempre presente con nosotros. No, el placer es mío y felicitarte a ti por tu tan visto programa, eres un trabajador incansable, la verdad que uno se siente feliz que cuando viene aquí a la ciudad de Nueva York, te veo trabajar arduamente y la gente se lo está gozando a tu show, felicidades mil. Gracias a ti, Junior Pepén y Gabriel Balcácer. Les acompañamos en la primera entrevista con los cronistas. Vamos a una pausa comercial. No se mueva. Juego número 3, el pregame desde Yankee Stadium. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos, implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Para mantener un cuerpo sano y saludable debes practicar un deporte o tener una vida activa, pero eso no basta si no comes bien. Aliméntate con un sándwich de la deliciosa y saludable pechuga de pavo de Cibao Meat. Si eres de los que le gusta correr y te da mucha hambre después de hacerlo, tienes otra alternativa, la riquísima pechuga de pollo de Cibao Meat Products. Pídelo en tu supermercado favorito, pero recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. ¿Necesitas dinero para hacer crecer tu negocio? Cash Flow Partners, especialistas en financiamiento empresarial. Cash Flow Partners garantiza el dinero que necesitas para tu negocio con los más bajos intereses en el mercado. 212-781-8800. Llama y crece con la familia de Cash Flow Partners. Tu ropa de tejido absorbente no es suficiente. Tus tenis ultraligeros no son suficiente. Tu raqueta de fibra de carbono no es suficiente. Las apps que te rastrean, analizan y motivan no son suficiente. Nada de lo que llevas puesto lo es. Depende de ti. De ti y de lo que llevas dentro. Lo que llevas dentro es lo que cuenta. Así de sencillo. Tú destruyes los récords. Tú atacas sin piedad. Tú vuelves con todo. Ganar está en ti. Amigos y amigas, continuamos desde el Yankee Stadium, Plataforma Deportiva, llevándole a todos ustedes a través de la magia de la televisión
las entrevistas con los cronistas, las opiniones de los conocedores de la materia. En esta ocasión, Enrique Pepén, el otro Pepén, son tres Pepén ustedes. Sí, bienvenido. Tres. Gracias, gracias. No, el placer es mío de estar aquí en el Yankee Stadium con usted. Qué chévere. Enrique, vamos a hablar en confianza, como ese público le gusta que le hablemos llano, sin muchas cosas que ellos no puedan interpretar. ¿Cómo ves esta serie? Todo el mundo la ve bien apretada, pero desde tu punto de vista, ¿cuál sería la clave para que uno de estos dos equipos se quede con el Tyro? Bueno, la clave hasta este punto se ve que el picheo. El picheo, porque sabemos que los dos equipos anotan y tienen una ofensa demasiado fuerte. Y no, pero para los Rezo, la clave es mantener ese picheo de los starters, que pichen de 6 a 7 innings cada juego, porque si no el bullpen se ve feo, el bullpen de los Rezo. Y para los Yankees, que sigan bateando, porque es un line fuerte. Y si ellos pueden seguir bateando como lo hicieron en el juego 2, ganan la serie. El despertar de Gary Sánchez, ¿en qué momento favorable para los Yankees? Llega en un momento donde nadie ni siquiera estaba pensando en este repunte. Dos cuadrangulares, ¿y qué dos cuadrangulares? No, exacto. Todo el mundo le está haciendo caso a Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Didi Gregorio, pero Gary Sánchez sabemos que batea. Y si él se enciende así para el resto de la serie, ya sabes que puede hacer daño. ¿Te gustó el movimiento que hizo el dirigente Cora cuando trajo a Ovaldi y movió a Porcello para lanzar en el partido número 4? Creo que sí, porque fue un movimiento estratégico. Sabemos que Porcello entró en el juego número 1, ya los Yankees lo pudieron ver pichado un inning por lo menos, y Cora dijo, vámonos con Ovaldi en el juego 3 para tirar algo diferente. ¿Qué tú piensas? ¿Cinco partidos o cuatro partidos para terminar esta serie? Me voy con los cinco partidos. ¿Cinco partidos? Sí, sí, sí. Se va a algo. Vamos a hablar un poquito también de lo que está sucediendo en las otras series. Ayer Acuña Jr. conectó cuadrangular enorme y sigue diciéndole al mundo, yo soy el chamo de Venezuela y vine a jugar béisbol del bueno. No, es sorprendente. El chamaco es muy, muy talentoso. Un joven que, digo, desde el comienzo de la temporada se veía. Y él lo está haciendo. Sabemos que tiene el talento y puede ser que los Bravos le den la batalla. ¿Tú piensas que esta tarde el equipo de los Bravos de Atlanta puede empatar la serie con un equipo de los Dodgers sumamente ofensivo? Bueno, los Bravos están ahí por una razón, porque fueron un equipo fuerte. Entonces creo que sí, tienen el talento. Vamos a ver. La Cenicienta, los Milwaukee Brewers, sorprendieron a todos y dejaron a Colorado encima en su montaña hasta el 2019. Yo ahora, hasta este punto, creo que Milwaukee va a ser el equipo que llega al campeonato. Encima de los Dodgers. Es un equipo completo. Tienen hambre para ganar. Y se le están viendo. Son jóvenes. Y le van a dar la batalla al que salga de los Dodgers y los Bravos. Enrique Pepén estuvo conversando con nosotros. No se muevan, que a continuación estará Juan de Dios Gil con nosotros en la previa del partido número 3. Gracias por tu tiempo, encantado. Bueno, gracias a usted. Seguimos, hay mucho más en Plataforma Deportiva. Amigos televidentes, continuamos y en esta ocasión compartir con Juan de Dios Gil, el hombre fuerte de los comentarios de SOS. Ya juego número 3, muchos nervios. Los Yankees abren con Luis Severino este partido ante Eovaldi, que lo anuncian en el último momento. Gabriel, buenas tardes. Mira, ya esto es un 3-2, ya no es un 5-3. Hay que olvidarse ya de la serie regular, un Boston ganó 108 partidos, Yankees 100. Estamos comenzando de nuevo. Si los Yankees hoy con Luis Severino, que tiene récord de 3-0 en Yankees Stadium contra Boston, con 1.05 pueden ganar este juego, lamentablemente, posiblemente mañana se termina aquí en Nueva York la serie por la división. Eovaldi le ha lanzado muy bien a los Yankees también aquí en el Yankee Stadium, y no menos cierto es que el equipo de Boston es un equipo que hay que jugarle la nueva entrada. Lucimos muy bien en los dos primeros, el primer partido del equipo de los Yankees, cuando digo lucimos por la localía, pero en realidad los dos equipos tienen mi respeto, son dos equipos competitivos. Aquí yo creo que la clave debe ser que Giancarlo Stanton despierte. No le pueden dejar todas las cosas a Aaron George o al candidato novato del año, a Andújar o este mismo Gleyber Torres, que son muchachos que no han jugado en situaciones como esta. No le podemos echar la culpa. No es el mismo juego, pero Giancarlo Stanton, el mejor pagado del béisbol, debe despertar
porque de lo contrario, la ofensiva de los Yankees no creo, no creo que pueda hacer muchas carreras si no viene la barredora de Stanton. Es una opinión muy personal mía. Mira, Nathan Eovaldi, que jugó con los Yankees de Nueva York, Eovaldi pasó de los Marlins a los Yankees, ahora está en este momento con el equipo de Boston, tiene muchas condiciones. Él nunca recibió un buen trabajo porque era descontrolado totalmente, pero en este momento es un lanzador. Ahora, cuando hablamos de Boston, todos reconocemos el talento de Boston. J.D. Martínez, Mookie Betts, Sandel Bogart, Benintendi, es un super equipo. Pero donde está el problema de Boston es en el picheo relevista. Van a Porcello a relevar y aún así el equipo de Boston le hace falta mucho picheo relevista. Si el equipo de los Yankees llega a un quinto, un sexto episodio ganando el juego, es difícil que Boston pueda venir atrás y ganar el juego a los Yankees de Nueva York. Los Yankees salen favoritos en este partido. Repetimos, el as Luis Severino, que lució muy bien en el juego de comodín ante el equipo de Oakland, no pudo completar las 5 entradas. Ahí está la interrogante. Como dicen, debe lanzar 6 entradas sólidas para entonces poner a los Yankees en una mejor posición, porque tuvo que salir sin completar las 5 entradas, y gracias al trabajo de Lynn Betances, los Yankees pudieron sobrevivir en ese juego y ganarlo finalmente. No, yo creo que Luis Severino, reitero humildemente, es mi punto de vista, debe ganarle al equipo de Boston. 3 victorias, 0 derrotas en Yankee Stadium con 1.05. Ahora, no menosprecio jamás al equipo de Boston, que es un super equipo, por ahí ganan 108 juegos. Ahora, si Stanton despierta, más Gary Sánchez, que disparó 2 en Boston, entonces el equipo de los Yankees se hace invencible por el picheo relevista que tienen en este momento. El equipo de los Yankees de Nueva York cuenta con el mejor prospecto de todas las grandes ligas, Gleyber Torres, y está jugando sanamente esta noche. Debe despertar en esta serie aquí en casa. También cuentan con un candidato sólido para el MVP o jugador más valioso de la Liga Americana, como es el dominicano Andújar. Cuentan con el mejor receptor ofensivo, aunque estaba durmiendo con placa de diputado de 1.86 antes de 2 cuadrangulares, pero es el receptor más ofensivo de la Liga Americana, y es Gary Sánchez. Cuentan con el as, como estuviste comentando hace en otras ocasiones, el as de los Yankees, Luis Severino, que mantiene, es un abridor que mantiene la recta por encima de 98-99 millas y que tiene también buena mezcla. Cuentan con que un poco lesionado el cubano Aroldi Chapman, pero también pertenece a los Yankees de Nueva York. Es un equipo muy compacto, el mejor pagado del juego, ya lo dijimos, Giancarlo Stanton. Creo que la diferencia aquí entre nosotros, y que lo sepa el mundo, la diferencia está en el dirigente. Creo que Joe Cora es más estratega, es más atinado en los movimientos, está provocando siempre, haciendo que se provoquen jugadas a favor de su equipo, mientras que Aaron Boone espera el batazo que a veces no llega. Ahora, los fanáticos en la calle, República Dominicana, Estados Unidos, están dando favorito al equipo de Boston. Señores, el equipo de los Yankees, como dice Gabriel, tiene profundidad en los relevistas, picheo abridor más o menos aceptable. Entonces, cuando hablamos de ofensiva, Stanton, Gary Sánchez, Aaron George, Gregorio, Gleyber Torres, Miguel Andújar, es un super equipo. Si el equipo de los Yankees despierta en esos muchachos, por algo fue el equipo de los Yankees este año líder en jonrones en la historia del béisbol con 2.67. O sea, hay mucho talento, y si se conjuga todo al mismo tiempo, el equipo de los Yankees no tiene cómo perder el equipo de Boston. Esta entrevista es presentada por Cash Flow Partners. Pon a crecer tu dinero. Únete al equipo ganador. Cash Flow Partners. Mis amables televidentes, otra vez a través de la magia de la televisión, conversar con cronistas ya probados a través de 30 años en la televisión. Ha cubierto todas las series mundiales que Dios le ha permitido. Nuestro amigo incondicional Leo López, verte otra vez siempre es agradable. Bienvenido a Plataforma Deportiva, Leo. Gracias, Gabriel, y realmente bien contento de estar aquí. Primero, no tenía planificado estar en la serie divisional, pero como tú lo dijiste, o sea, yo he estado cubriendo series mundiales por 25 años. Y caramba, ¿cómo es una serie divisional donde están Yankee y Boston? Que para mí ya es una serie mundial, o sea, cada vez que se enfrentan estos dos conjuntos, la expectativa que hay alrededor es precisamente, parece que es una serie mundial. Así es que, nada, contento de estar contigo aquí, verte nueva vez y en nuestro terreno, aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, estamos en la previa del partido en Plataforma Deportiva. Mucha gente quiere escuchar a los conocedores como tú y con los que están desfilando en el programa de hoy, porque tienen sapiencia y porque pueden poner las cosas, el punto en la I de béisbol. Unos Yankees que prácticamente en la temporada regular no lucieron competitivos contra Boston, porque hay que decir las cosas como son. Fueron barridos en una de las series allá en Boston. Nunca se acercaron después de la segunda mitad, ni siquiera amenazaron para llevarse el banderín. Fue fácil llevarse el banderín.
pero ya todo eso se borra, Leo. Ahora comienza y la serie empatada, uno por bando. Mira, es como si nada hubiera pasado. Y eso es lo bueno que tiene precisamente el béisbol, que tú te pasas la temporada regular y ganas 108 partidos. Y eso no significa nada, porque perdiste 3 partidos en esta etapa y te quedaste fuera. O sea que es bien interesante, pero yo hay algo que también enseñaron los Yankees. O sea, los Yankees terminaron muy bien contra Boston. Y de hecho, la serie terminó 10-9. Después que estaba 9-3, o sea que realmente en la forma que terminaron los Yankees habla claramente de que están peleando. Y estamos aquí en el día de hoy, como tú lo dices, previo al tercer partido de la serie y la serie empatada a 1. O sea que aquí fácilmente estaremos jugando 5 juegos en caso de que el que gane hoy no gane mañana. O sea que está bien complicado. Eso es correcto. El equipo de los Yankees tuvo la oportunidad de ganar los 2 partidos en Boston. Se enfrentó a Chris Sale, llenó las bases en 2 ocasiones, pero el mejor pagado del de béisbol no pudo conectar el hit, porque no es con la boca, sino es con el buen contacto. Así que los Yankees contra el mejor lanzador de Boston pierde por la mínima, pero al día siguiente se despierta el León Gary Sánchez y Aaron George, y con 3 cuadrangulares combinados con algunos incogibles, ponen el partido empatado a 1. Es como tú dices, los Yankees en los últimos 6 partidos entre Yankees y Boston, los Yankees han lucido mejor. Mira, hay algo que está claro. Béisbol no es 2 más 2 son 4. Béisbol es una suma de factores que tú lo tienes que poner junto en un momento determinado. Y yo pienso, por ejemplo, el partido de esta noche es un partido sumamente complicado, pero sumamente complicado para los dos equipos. Sí, claro. ¿Por qué? Severino. Se dice, bueno, yo tengo a Severino hoy, es la carta de triunfo de los Yankees de Nueva York. Pero hay algo que Severino tiene que enseñar y es la segunda vuelta. Después que pase el primer line-up, cuando venga ya a darle la vuelta a ese line-up, tiene que venir con cosas diferentes, porque con lo que tú sacaste de out a una alineación como la de los Medias Rojas de Boston, tú no lo vas a sacar de out en la segunda vuelta. Entonces, eso mismo ocurre del lado de los Yankees. O sea, tú tienes que, esas dos primeras entradas son claves en el día de hoy, porque son dos alineaciones que en cualquier momento te pueden sacar de competencia, te pueden sacar de juego. Porque dos bases por bola, un hit y un jonrón, ya tú tienes 4 carreras adentro y realmente ahí se te complica un poquito el juego. Lo que quiere decir que es tan interesante esta serie. Y ustedes recordarán que en la temporada regular todos los partidos fueron a palo limpio. Los que ganaron los Yankees, los que ganó Boston, fueron partidos a palo limpio. Sin embargo, eso no ha sido la historia en la parte final. 5-4 el primer partido. Y aunque los Yankees hicieron lo suyo, en el segundo 6-2. O sea que no son scores que te sacan de competencia. Lo que quiere decir que hoy podremos ver también un juego bastante cerrado. La gente dominicana nos está siguiendo allá en Telenor 347. A continuación viene el super programa de Centro Deportes, Franchi Pra, Mateo y todo el equipo. Quiero que le mande buena vibra a esos dominicanos, que hoy es un toque de queda en la isla de Duarte. Mira, no hay duda, o sea, todos los televisores de República Dominicana estarán atentos en el día de hoy a este partido. Y tomando en consideración que Severino está en el montículo por los Yankees, la gran mayoría, su corazón, estará del lado de los Yankees. Pero cuando comience el juego, nada de eso tiene que ver. Son ellos, en el terreno de juego, que tienen que ejecutar. Más claro de ahí, ni el agua. Así que Leo López y Gabriel Balcácer le decimos, guerra de nervios esta noche, cójalo con calma. 9 largas entradas y cuidado si le dan un extra inning. Será hasta mañana, amigos. A continuación, Centro Deportes. Esta entrevista fue presentada por Cash Flow Partners. Pon a crecer tu dinero con el equipo ganador, Cash Flow Partners. ¿Seguro en Dominicana? Cuando van y te preguntan, ¿y tu seguro? No tienen seguro, no tienen 50 mil pesos para que lo deposites, pues no lo podemos agarrar. Que no te vuelvan a llamar de madrugada para exigirte que envíes desde Estados Unidos urgente una remesa de $10,000 para depositarlos en una clínica dominicana como garantía de la vida de tu madre, tu esposa, tu hijo, tu padre o tu hermano. Pena, tienes que dejar morir el paciente ahí. ¿Eh? Es tan delgada la línea que separa la vida de la muerte. Somos Salud Dominicana. Pagas $38 al mes y listo. Relájate y llama.
Hola, mis amigos de Boston. Te habla Miguel Tejadas. Swing and a drive. Walk-off homer to win the game. 18 in a row. Quiero invitarte a que conozcas más de nuestro proyecto Residencial Miguel Tejada en Baní, República Dominicana. Aquí podrás comprar o separar tu apartamento con mejor facilidades. La mejor inversión en tu vida es tu propia casa. Llama ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla y pide información. Y recuerde que con Cash Flow todo es posible. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Así es, Gabriel Balcarce, continuamos con esta serie Yankees de Nueva York y el conjunto de los Medias Rojas de Boston. Se muda Tenchi la serie al Yankee Stadium, el legendario Yankee Stadium. Hay que decir que aquí los Yankees es un hueso duro de roer. 1-1 la serie, tercer partido, Luis Severino a la colina de los sustos. ¿Qué esperamos esta noche? Bueno, y se espera que vuelva el Valle de la Muerte. Definitivamente que el equipo de los Yankees desde el 2017 tienen 7-0, no han perdido. Ellos le ganaron el wild card a Minnesota, continuaron ganándole a Cleveland 2 partidos, a Houston 3, y ganaron el juego de wild card el 2018 contra Oakland. Cuando tú tienes a Luis Severino reivindicado en las últimas 4 salidas, lanzando como los Yankees quieren. Los Yankees no quieren un juego completo, Severino. Los Yankees quieren 5 entradas. Muestra de eso, del plan de juego que tiene el dirigente Aaron Boone y el departamento de operaciones de los Yankees, es que Tanaka no cumplió 100 lanzamientos ahí en Boston en el segundo partido y apareció en la sexta entrada con Delin Betances. Sin duda alguna que Boston tiene un problema serio. Solamente le ha podido fabricar una carrera al mejor bullpen del béisbol. Así es, si los Medias Rojas de Boston con Chris Sale en casa jugando 2 partidos no lograron ganar esos 2 encuentros para venir un poco más despejado al Yankee Stadium, las probabilidades de que sobrevivan en el Yankee Stadium son bien difíciles. Luis Severino será la clave, el novato dominicano, el Nobel de mucha calidad, debe manejar este escenario. Ya ha tenido pruebas de fuegos como esta. De ganar Severino esta noche, pienso que va a ser un buen partido. Mañana Sisi Sabathia podría inflarse y darle a los Yankees lo que quieren del veterano. Mucha gente está mirando de que la ofensiva de los Yankees por primera vez está su alineación completa. Aaron Judge ha dado 6 home runs en sus últimos 7 partidos de playoff. Pero lo siguiente, en el béisbol la parte técnica es importante que el fanático televidente tenga esta idea. Después de los Yankees ver el mejor bullpen de la segunda mitad en Grandes Ligas, que fueron los Atléticos de Oakland, uno detrás de otro, y lograr hacerle 7 carreras a ese bullpen, y en el primer juego de la serie divisional ver al mejor lanzador de estos playoffs, que es Chris Sale. Tú has visto lo mejor de lo mejor. Todo lo que viene de aquí en adelante tiene que ser muy hermético para enfrentar a la alineación que implantó una marca en cuadrangulares con 267, la mayor en la historia del béisbol, superando los 264 los Marineros de Seattle en 1997. Y lo peor aún, han conectado 6 juegos en sus primeros 6 jonrones en sus primeros 3 juegos de playoff en 2018. Eso dice mucho de lo que es y de lo que falta por ver en este equipo. Que no hay tensión, que no hay presión, eso no es cierto. Como dice Tenchi, salir de Boston, salir de Chris Sale y saber que tú no lo vas a ver más en estos 2 partidos al conjunto de los Yankees, ciertamente que lo pone en una posición flexible. Si pierden hoy, viene mañana. La gente quiere escuchar qué opinan Carlos Tatis y Tenchi Rodríguez si esta serie termina aquí. Las posibilidades de que Boston gane 2 partidos aquí en el Yankee Stadium casi son imposibles. De que los Yankees dejen a Boston y celebren en su propio estadio y pasen a la serie del campeonato, tienen grandes posibilidades. De que dividan en estos 2 partidos, también es una posibilidad grande. Ir entonces a Boston y a enfrentar a Chris Sale, ¿quieren los Yankees eso? Indudablemente no. No creo, finalmente te voy a decir este dato.
los Yankees le ganaron a Cleveland y a Corey Kluber el quinto juego de la serie divisional el año pasado y eran menos, tenían menos experiencia que en el 2018. Apuesta a este equipo definitivamente está para cosas grandes porque ellos no han tenido la oportunidad que tienen ahora, jugar, estar juntos todos en los momentos apremiantes. Los Yankees de Nueva York en este Yankee Stadium hoy van a querer ver una buena actuación del dominicano Luis Severino, que despierte ese monstruo de Giancarlo Stanton y que continúe la ofensiva que ha mostrado hasta el momento Gary Sánchez. Sí, pero dele crédito también a Boston. El dirigente Alex Cora no ha estado muy bien. Si no insertó en los primeros dos partidos a Rafael Devers, fue un error del dirigente Alex Cora. Carlos Tatis, Techi Rodríguez, continúen con el programa.